Hola, buenos días a todos. Bueno, Hola, buen día. bienvenidos y bienvenidas a esta actividad del Congreso, el duodécimo Congreso Internacional de Investigaciones y Prácticas Profesionales en Psicología de la UBA. Esta actividad es un simposio internacional al que le hemos puesto por título Tesis terminable e interminable, escritura, planificación y defensa. Lo primero que tengo para decir de esta actividad es que es una gran satisfacción haberla podido organizar y compartir la mesa con queridas colegas, todas ellas, y comparto yo mi interés con ellas, pero evidentemente ellas están en un plano mucho más avanzado respecto del tema del estudio de la escritura de la tesis. Comparto el interés y la actividad, porque efectivamente también trabajo en el ámbito de dirigir a colegas que están y asesorar y dar cursos para colegas que están haciendo su tesis de maestría o de doctorado. Y como se darán cuenta, nuestra Facultad de Psicología, el título de esta mesa tiene una resonancia fuerte a ese texto de Freud. Y que recuerdo rápidamente, como una referencia que seguramente compartimos, si no con muchos, con la mayoría. Aquel término que acuñó Umberto Eco allá por la década del 70, la neurosis del tesista, refiriéndose a esas tesis que quedaban trabadas, ¿no es cierto? En esos, y era tajante Umberto Eco cuando decía se cambiaba el tema y se busca otra referencia. El tesista se traba, y bueno, y de repente aparece la neurosis del tesista, y ese trabajo ya no podrá ser concluido, decía en ese libro tan interesante como simpático. Tan interesante como simpático, y a esta altura, casi 50 años después, uno podría decir aprendió mucho de ese libro, era lindo leer a Umberto Eco, sigue siéndolo interesante. Y sin embargo, contamos con muchos otros materiales y textos sistematizados que dan cuenta de que apoyados, por ejemplo, en aquel manual primordial, se han desarrollado y se están desarrollando cosas nuevas. Así que la intención de este simposio es poder conversar acerca del trabajo que implica escribir una tesis y va a estar llevado adelante por gente, podemos decir, que le dedica mucho tiempo a estudiar y a pensar el problema. En la mesa de hoy está compuesta por tres doctoras. Las tres tienen en común que coordinan y dirigen talleres de escritura académica, y cada una de ellas va a exponer un aspecto diferente del tema que nos convoca. Nos acompaña de España, de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Silvia Agosto. Silvia. Hola, buenos días, buenas Es tardes de Madrid. profesora, Silvia es profesora asociada al Departamento de Didáctica de la Lengua de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Integra el grupo Didactex desde hace muchos años. Es coautora, junto a Teodoro Álvarez Angulo y otros autores, de El mini ensayo y su didáctica, y de géneros discursivos y estrategias para redactar textos académicos. Nos acompaña también la doctora Karina Sabio.
Ella es doctora en letras de la UBA, magíster en análisis del discurso también de la UBA, licenciada en letras y licenciada en psicología también de la UBA. Es docente de sociología del lenguaje en la Facultad de Letras de la UBA, es profesora adjunta del taller de lectura y escritura en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y es investigadora adjunta de CONICET. Es coautora junto a Mara Glossman de Manual para estudiar textos académicos, un libro que salió el año pasado, creo, o el anteaño, y ya va creo que por la segunda edición. Y nos acompaña también la doctora Vanina Muraro. Ella es doctora en psicología, es profesora adjunta de psicología clínica y psicoterapias, clínica de adultos, de la Cátedra 1 de nuestra Facultad de Psicología de la UBA. Es autora de Interpretación y Vanguardia, Contribuciones del Formalismo Ruso a la Clínica Psicoanalítica, y coautora de Las Tragedias del Deseo y de Variantes de lo Tíquico en la Era de los Traumatismos. Karina y Vanina, además, son docentes de la maestría en psicoanálisis de la UBA y del doctorado en psicología de la UBA. Allí dictan un taller de escritura de tesis desde hace ya algunos años. Bueno, así que mi tarea es simplemente presentar la actividad. Tenemos pensado dedicarle 20 minutos a cada una de las exposiciones y de ese modo nos va a quedar unos 15 o 20 minutos para las intervenciones y los comentarios que podrán estar referidos a cualquiera de las tres exposiciones, pero que le reservamos el lugar posterior a que las tres doctoras hagan sus presentaciones. En primer lugar, le doy la palabra a la doctora Karina Sabio, que preparó para compartir con nosotros una ponencia titulada Apuntes en torno a la escritura de la tesis. Así que te doy la palabra, Karina. Gracias, Martín. Bueno, buenas a todos y a todas. Gracias por estar acá en este encuentro. En primer lugar, antes de empezar a contar y un poco a charlar sobre lo que estuve preparando, quería agradecer a Martín por tener esta idea de armar una mesa sobre la tesis en esta facultad. Me parece que interesante poder charlar sobre un tema que no es específico de la psicología, pero que atraviesa a muchos psicólogas y a muchas a muchos psicólogos que, bueno, que deciden emprender esta tarea tan ardua que es escribir una tesis, que es investigar y escribir una tesis en la universidad. En este sentido, esta es problemática, ¿no? La problemática de la tesis o de la defensa suele abordarse, ¿no?, en eventos que tienen que ver específicamente con la lectura y la escritura en la universidad. Por eso me parece interesante visibilizar, charlar, conversar sobre algunas cuestiones que me parecen bueno, relevantes respecto de lo que es la alfabetización académica y sobre, como decíamos, ¿no?, puntualmente sobre el ámbito del posgrado. Y por otro lado, agradecer obviamente a Vanina y a Silvia por compartir la mesa. Si me llego a extender un poquito más de los 20 minutos, les pido que me avisen así voy redondeando. Si se escucha un ruido, ¿no?, que haya alguna interferencia. Bien, cuando se organizó este encuentro, cuando Martín propuso este encuentro, bueno, estuve pensando un poco qué podía aportar, qué asunto tratar que fuera de interés, digamos, ¿no?, para aquellos que pudiesen asistir a esta mesa. Y me pareció que quizás era interesante conversar, ¿no?, valorar, ¿no?, la importancia que tiene la escritura en una tesis, que muchas veces esto no es muy, digamos, muy trabajado o muy discutido. Entonces, me parecía mi intención de hoy es pensar un poco la especificidad de la escritura, ¿no?, en la elaboración de este escrito y señalar cuál es, en mi punto de vista, el valor que tiene interrogar, cuestionar y revisar la propia escritura al momento de escribir la tesis. Sabemos de por sí la dificultad que tiene que ver, que implica hacer un posgrado, pensar una investigación, escribir una tesis y defenderla, ¿no? Y hay muchos obstáculos, ¿no?, en este camino tan complejo, obstáculos personales, económicos, ¿no?, laborales, que dificultan este camino, sumado además a que los estudiantes, ¿no?, de una carrera de posgrado no tienen muchas veces la experiencia en investigación
y obviamente en la escritura de una tesis. Por eso entiendo que reflexionar sobre la tesis, ya sea en un taller de escritura, en una guía con un manual, o en encuentros con la directora o con la directora, contribuye, y esto lo vemos, digamos, en la diaria, en los talleres, ¿no? Contribuye a facilitar el camino del tesista o de la tesista para lograr, tomando en cuenta lo que plantea el título del encuentro, ¿no?, que la tesis pueda ser terminada y que no se transforme en una tarea interminable. Un poquitito más estas ideas. Antes de hablar un poco de esto, quería hacer dos digresiones. Me fijé en estos días, no sé si ustedes saben que la Secretaría de Políticas Universitarias publica un anuario con ciertos datos, ¿no?, respecto de las universidades. Bueno, chequeé el último anuario que se publicó acá en la Argentina, que es el del 2008, y quería contarles un poco los valores para que vean esto que yo les decía, este obstáculo que a veces aparece y cómo este obstáculo se representa o se ve en los números. Fíjense que en el 2018 se señala que en ese año había un total de 156.476 estudiantes de posgrado, ¿sí? 156.000, y unos 44.000 inscritos. El total de egresados del 2018 fue de 17.716. Es decir, si hacemos un porcentaje, ¿no?, en la relación entre estudiantes de posgrado y egresados, nos damos cuenta que hay un 11,31% de egresos. Claramente, digamos, el que se egresó ese año no se inscribió en esa carrera de posgrado en el 2018, así que me remonté unos años atrás, ¿no?, para también hacer esta proporción, y fíjense que en el 2015 incluso había más estudiantes de posgrado, ¿sí? Había unos 160.874 estudiantes, o sea que la proporción se disminuye. Bien, este problema que reflejan los números, ¿sí?, la poca cantidad de estudiantes que egresan de las carreras de maestría o de doctorado, es algo que no es inherente a nuestro país, no es un problema nuestro, digamos, sino que también alcanza a los países que se denominan, ¿no?, de altos ingresos, a los mal llamados países desarrollados, ¿no? Es decir, que también en países de altos ingresos también encontramos que la proporción entre estudiantes que cursan la carrera de posgrado y estudiantes que egresan es mucho más, digamos, es muy pequeña. Y por otro lado, ¿no?, la segunda digresión que quería señalar tiene que ver un poco con la escritura, ¿no? ¿Qué llamamos escritura? Pues Silvia se va a referir mucho más a esto, de manera mucho más amplia. Yo simplemente quería señalar algunas cuestiones que todavía siguen, y lo vemos en los talleres, todavía siguen los estudiantes y las estudiantes pensando ciertas ideas, ciertos preconceptos que tienen respecto de la escritura, ¿no? Todavía hay cierta idea que la escritura refleja la oralidad, ¿no?, que simplemente es un reflejo de la oralidad. Por eso a mí me interesa siempre señalar el origen de la escritura, ¿no?, que ya los primeros pictogramas en el 3300 a.C. demostraban que la escritura no se subordinaba, digamos, a la oralidad, no era un apéndice ni un suplemento, digamos, al oral, no hay ningún tipo de rastro fonético, digamos, en esas inscripciones, ¿no? Que también me parece que es importante tener en cuenta, entonces, que el código escrito es muy distinto al código oral. Algunos autores como Walter Ong o como Williams hablan de una tecnología, la escritura como tecnología. Ong plantea como tecnología de la palabra, ¿no? La escritura implica una relación social, una forma de relación social, implica un otro, ¿no?, a un otro lector. Y por eso, digamos, se puede pensar, digamos, hay que pensar a la escritura en su relación con los otros, ¿no?, y con los otros y las otras. Otra manera de que ha sido pensada la escritura tiene que ver con el factor de poder, ¿no?, como la escritura ha sido concebida como un factor de poder. Esto se puede trasladar también incluso a la universidad, pero también si nos remontamos a los orígenes de la escritura, claramente era un grupo muy, muy minoritario quienes podían acceder a la escritura, a la alfabetización, ¿no? Ahora bien, ¿cómo pensar la escritura? Es decir, la escritura no es solamente el código, ustedes saben que la escritura no es solamente los aspectos normativos de la lengua, sino que en todo texto escrito se entrecruzan rasgos textuales y rasgos discursivos, ¿no?, que los vamos a ver un poco en relación con la tesis. Esto. Hay una cita de Barthes que a mí me parece muy linda, ¿no?, que él plantea que la escritura es un compromiso entre una libertad y un recuerdo, ¿no? Es decir, que el escritor tiene cierta libertad para escribir, pero por otro lado está atravesado, ¿sí? Hay por detrás nuestro una tradición, una memoria escrita que nos atraviesa, ¿no? Y esto vamos a conversar un poco en relación con la tesis.
Bien, ahora sí, volviendo al tema que les decía de mi propuesta de pensar un poco la articulación entre la escritura y la tesis, nos encontramos, hiciésemos un barrido en los posgrados, ¿no?, que hay en la Argentina, y además en los manuales de circulación que uno encuentra en cualquier librería, digamos, ¿no?, veríamos que la problemática de la escritura no es una problemática que está tan abordada, digamos. La mayoría de los talleres que se proponen, ¿no?, que se presentan en los diferentes institutos, o en las diferentes instituciones de educación superior, por lo general trabajan más con la cuestión de la investigación, el armado de la investigación, la metodología, la elección del tema, interpretación de datos, digamos. Es muy fuerte lo que tiene que ver con el aspecto metodológico de la investigación. Lo mismo ocurre con los manuales de escritura, de tesis, donde realmente la escritura ocupa un lugar muy marginal, ¿no? Y solamente, digamos, si uno hace un rastreo, se pone a leer estos libros, estos manuales, encontraríamos que la mayoría de las veces se destinan muy poquitas páginas y sobre todo a cuestiones más formales, ¿no?, como el sistema de citación empleado, aspectos más formales de la carátula, ¿no?, y a lo que ellos llaman un lenguaje informativo. Bien, obviamente, como ocurre con todos los manuales ustedes saben que es una clase de texto que apunta un poco a la simplificación, ¿no? Y por eso se evidencia en estos manuales una simplificación de cuestiones que yo veo que no son tan simples, digamos, ¿no?, que habría que un poco problematizar. Porque además se proponen recetas que, digamos, que podrían ser aplicables a las tesis de cualquier campo de saber. Y ahora vamos a ver, digamos, voy a comentarles un poco cómo hay cómo distintas variables atraviesan estas tesis, la configuración de las tesis, y que no hay una única receta que uno puede trasladar a la totalidad del conjunto de las tesis, digamos. Yo estoy convencida, a partir del trabajo docente y de investigación, ¿no?, que cuanto mayor es el conocimiento, cuanto mayor es la reflexión sobre el propio decir, cuanto mayor es el saber que se tiene sobre la discursividad y sus implicancias, sobre el entramado inclusive discursivo que subyace en la tesis, más allanado tiene el camino la tesista o el tesista que decide emprender esta tarea. Ustedes ven que en una tesis el tesista no solamente se presenta como investigador o investigadora, como especialista de la problemática que está abordando, sino también como escritor o como escritora de su trabajo, ¿no? Y en este sentido despliega una escena discursiva que se corresponde con estas imágenes. Por eso se desprende que la tesis no es simplemente un reflejo del diseño, ¿no?, o del proceso de una investigación. No traduce la investigación de manera lineal. Y esto claramente, sobre todo en las ciencias humanas, ¿no? Es decir, la tesis en tanto producto final no se organiza en función de la investigación, adquiere una nueva dinámica, es un proceso distinto. Uno podría pensar, digo, las hipótesis que a veces surgen en el transcurso de la investigación, digo, en la tesis aparece, digamos, en el capítulo introductorio, ¿no? Lo mismo la manera en que uno escribe los capítulos, no reproducen fielmente la investigación, ¿no?, en estas áreas. Por otra parte, las tesis que he leído, digamos, ¿no?, tanto como docente o en mi papel de evaluador o directora, se evidencian problemas que no solamente están relacionados o vinculados con la investigación, sino que son dificultades vinculadas a la escritura puntualmente, ¿sí? Y estas dificultades, no me refiero específicamente a la normativa, ¿no?, a la concordancia, signo de puntuación, ortografía, etcétera, etcétera, sino que me refiero a cuestiones específicas de la discursividad, ¿no? Por ejemplo, la citación, y acá también no me refiero solamente a cuestiones formales sobre el sistema de citación elegida, sino ciertas dificultades en limitar, por ejemplo, la voz citada de la voz citante, ¿no? El modo en que los tesistas o las tesistas construyen su propia voz enunciativa, apartados que aparecen confusos o distintos capítulos que no logran dar una cohesión, ¿no?, que no se presentan como una cohesión que apunte a resolver una idea o unas ideas de la tesis. Numerosos problemas que uno encuentra vinculados a la escritura, ¿no?, esto que decíamos, por ejemplo, en la relación con la argumentación, cuestiones vinculadas con la argumentación, ideas que no logran ser sustentadas teóricamente. Es decir, como les vengo diciendo, problemas que no son específicos de la escritura, que no son específicos del diseño, sino que al contrario, son cuestiones vinculadas con la escritura puntualmente, ¿sí? Borsinger distingue, ¿sí?, una,
Una lingüista distingue, ¿no?, el proceso de elaboración de una tesis, el proceso de escritura de la tesis y la tesis como producto final. Entonces, es importante señalar que en las ciencias humanas, sobre todo, la tesis se presenta, ¿no?, como el producto de ajustes progresivos entre la investigación y la textualización, ¿no? Hay un ida y vuelta entre la investigación y la textualización. Por este motivo, es importante destacar que la tesis no es un simple medio o instrumento, ¿no?, la escritura, digo, de la tesis no es simplemente medio o instrumento que plasma una investigación anterior, como acabo de señalar, sino que acá la escritura cobra un valor epistémico, ¿sí? Al momento de escribir, el tesista o la tesista tiene nuevas ideas, realiza nuevas lecturas, establece nuevas relaciones, encuentra aspectos que antes no había advertido, digamos, ¿no?, en el trabajo de lectura, es interroga saberes previos, ¿no? Entonces, lo que determina que los tesistas o las tesistas tengan que volver una y otra vez, ¿sí?, sobre sus pasos en la escritura. Bien, otra de las cuestiones que indudablemente ocurre, ¿no?, un estudiante o una estudiante de posgrado realiza, digamos, a lo largo de su carrera de posgrado, monografías que tienen entre 20 carillas, 30, 15 carillas, 25 carillas, y de repente se enfrenta con el problema de escribir 150, 200, 300 páginas, ¿no? Implica una tarea muy compleja, digamos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la escritura de este tipo de textos. Y en ese punto, el escritor o la escritora se puede perder en ese mar, digamos, de palabras, empezar a abrir nuevos caminos. Por eso es muy común encontrar trabajos que se les dificulta lograr cierta unidad, un todo coherente, ¿sí?, una trama sólida que tenga un hilo conductor a lo largo de los capítulos. Y por eso, en ese punto, no confluyen en un sentido unificado. Por eso el trabajo con la propia escritura, ¿sí?, orientada, empleando distintas estrategias, permite encauzar y retomar este rumbo, que muchas veces se pierde. Otra de las cuestiones que me parece interesante recuperar y que también tiene que ver con esto, con esta importancia del formato que tiene una tesis, ¿no?, es la historia de la tesis, ¿no? Y en ese punto a mí me interesa siempre recordar un poco, ¿no?, los orígenes de la tesis en la Edad Media y cómo estos orígenes fueron, digamos, esta historia fue cambiando y evolucionando, ¿no?, no evolucionando en sentido de progreso, pero sí modificando el formato tanto de la tesis como de su defensa. Revisar y recuperar estos orígenes medievales permite desnaturalizar estas prácticas que se encuentran muy instituidas y que se encuentran cristalizadas en el ámbito académico, ¿no? Entonces permite una mayor comprensión de estos dispositivos. Sabemos, ¿no?, y sobre todo los analistas del discurso, que los discursos son indisociables de las instituciones en las que circulan, por lo cual este recorrido, digo, de retomar, ¿no?, los orígenes y ver cómo va cambiando, ¿no?, la tesis y la defensa, permite aprender con mayor profundidad las condiciones institucionales de legitimación de la enunciación, ¿no?, cómo se fue legitimando la enunciación a lo largo del tiempo. En este sentido, escribir y defender una tesis no se circunscribe, como vengo señalando, solamente al saber producido a lo largo de una investigación, o por lo menos no es solamente eso, ¿sí? Al escribir y defender una tesis se pone en juego el conocimiento investigado, pero también el reconocimiento simbólico, ¿no?, y el poder académico. Para la universidad, incluso la tesis y la defensa, no solamente es un requisito institucional, sino en este punto constituye un mecanismo de reproducción y conservación. Bourdieu habla en relación en estos términos y supone, él plantea que supone, ¿no?, un reconocimiento del orden académico. Y por otra parte permite reafirmar el ser y los valores universitarios. Bien, no quiero demorarme tanto. Por último, bueno, quería plantear en relación con esto que vengo señalando, que entonces la tesis se llama, digamos, dentro de la lingüística podríamos hablar que es un género discursivo, ¿sí? Es un género discursivo académico que tiene ciertos rasgos y ciertas particularidades que lo distinguen de otros géneros. Y un lingüista que se llama Swales, que él plantea, ¿no?, que intervienen diversos factores en la configuración de la tesis: la institución en donde se desarrolla, el departamento, la disciplina o la división en la que nace la tesis, el campo del saber, el tópico, la metodología a la que se refiere, y por otra parte a los involucrados, ¿no?, los participantes involucrados, ¿no?, el candidato o la candidata, director o directora, el comité evaluador, los colegas, ¿no?, la relación entre los jurados o los jurados, la institución, etcétera.
Es decir, que existen varias capas en la construcción de una tesis, ¿no? Que inciden en su elaboración final. Entonces, fíjense entonces, con estas capas uno no podría unificar, digamos, el conjunto de las tesis, sino que cada campo disciplinar, cada tradición académica, cada institución va a tener sus propias, sus propios rituales de escritura, sus propias convenciones vinculadas en la tesis que no pueden unificarse o simplificarse, digamos, con un manual en donde se propone, digamos, una suerte de receta, ¿no? Bien. La tesis, entonces, informa de los aspectos realizados en un dominio del saber específico y al estar dirigida a la institución académica como medio de obtención de un título, debe además argumentar y persuadir a los posibles interlocutores especialistas respecto de los nuevos conocimientos que allí se formulan y de su capacidad y competencia, tanto de la disciplina en la que su trabajo se inscribe como en la investigación. La tesis concebida en estos términos forma parte de un proceso que busca la legitimación y el reconocimiento del tesista, ¿no? Es un medio para ser aceptado dentro de la, como par dentro de la comunidad de especialistas. Bien, y ahora sí, para finalizar, me gustaría, ¿no?, recuperar una cuestión que también siempre trato de rescatar y que me parece súper importante, es tratar de transmitir, más allá de, digamos, de la complejidad de todas las variables que les estuve mencionando respecto de que se ponen en juego, digamos, al momento de escribir la tesis, ¿no?, la importancia de recuperar el disfrute en la escritura, ¿no?, que también me parece importante y clave, digamos, al momento de escribir un trabajo tan extenso, ¿no? Es decir, me interesa señalar la importancia de transmitir este disfrute en relación con la escritura, buscar que el tesista o que la tesista no pierda ese placer al momento de escribir, en ese encuentro, ¿no? Barthes habla de ese encanto erótico, el momento del encuentro entre el que escribe, ¿no?, y la página en blanco, ¿no? Ya que a veces todo lo que señalé, todos estos obstáculos, estas variables que se ponen en juego, muchas veces operan en contra, no operan a favor, digamos, operan en contra a la hora de ese encuentro, que es un encuentro para mí muy íntimo, entre el escritor o la escritora y el papel, bueno, y hoy en día en su defecto en la pantalla. Bueno, hasta ahí me parece que estamos bien. Bueno, Karina, muchas gracias. La verdad que estuviste, no, usaste un poquito menos de 20 minutos, o sea que estuviste bárbara con el tiempo. Excelente, buenísimo. En todo caso, después si la gente hace preguntas particularmente sobre tu presentación, podés explayarte un poco más si querés en respuesta a eso. Perfecto, Martín, gracias. A vos. Y aprovecho para decirle a todos los asistentes que las preguntas, como me decía recién el licenciado Rodrigo Avínzano, que está dándonos una mano con la cuestión de las preguntas, si quieren las pueden hacer circular por chat y al final las retomamos. Bueno, ahora es el turno de que tome la palabra desde Madrid la doctora Silvia Agosto. El título de su presentación, ella tiene un power para compartir con nosotros, es El desafío de escribir un texto académico. Así que Silvia estaba con unos... ahí está, ahí la veo, se pudo conectar finalmente desde el celular. Así que Silvia va a estar conectada desde su celular porque hubo problemas con el ordenador. Y Rodrigo Avínzano, desde aquí, desde Buenos Aires, va a estar pasando, compartiendo pantalla y pasando el PowerPoint que Silvia nos mandó desde España. Te paso la palabra, Silvia. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar esta tarde, esta mañana, desde la orilla del Atlántico que se considere con todos ustedes. Le doy las gracias a Martín, a la Facultad de Psicología, por invitarme. Para mí es un gran placer poder hablar de este tema que es interesantísimo desde el punto de vista de la lingüística, y creo que es muy importante que las distintas disciplinas también se planteen, como comentaba Karina, ¿no? La escritura es un proceso también de aprendizaje, y que las distintas disciplinas te planteen cómo se debe trabajar la escritura académica con las particularidades propias de una materia, de un área de conocimiento. Entonces creo que es interesantísimo poder hablar, y nosotros podemos aportar desde el área de didáctica de la lengua, pero consideramos que deberíamos trabajar unidos desde todos los campos del conocimiento para poder hacer más sólida la formación tanto del grado, de la licenciatura, como del posgrado.
No sé si se puede compartir el PowerPoint, sí. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias Rodrigo por tu colaboración. Bueno, antes que nada les comento el grupo de investigación en el que estoy trabajando desde hace 20 años, es el grupo Didactes, es un grupo de la Facultad de Educación, toma parte del Departamento de Didáctica de la Lengua, Artes y Educación Física de la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2001, a través de una invitación de un profesor del doctorado, que era el profesor Teodoro Álvarez Angulo, varios alumnos y otros profesores del departamento comenzamos a preguntarnos cuáles son las particularidades que tiene la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Entonces, podemos pasar a la siguiente, siguiente diapositiva, porque este fue nuestro primer objetivo, buscar un marco explicativo que nos permita entender cómo se comprende y cómo se produce un texto. Y partimos de la hipótesis, a partir de la revisión de muchos modelos, de qué es escribir, cómo se escribe, de que existen variables sociales, cognitivas, afectivas, culturales, que actúan en la producción de un texto. Y que si las tenemos en cuenta, todas esas variables, la expresión escrita de los alumnos mejorará. Entonces, desde el punto de vista del profesorado, de la perspectiva de la enseñanza, tenemos que reflexionar sobre qué es escribir, para, a partir de ahí, realizar todas las actividades y las secuencias didácticas que se dirijan a la escritura. Pero, si pasamos a la siguiente diapositiva, aparece una particularidad todavía mayor cuando pensamos en qué es escribir en la universidad. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase que cita Paula Carlino, es una experta argentina en didáctica, en escritura académica, que dice, ¿qué es escribir para los estudiantes? Y utiliza una metáfora que es como un acto de cruzar fronteras, o de pararse en un umbral tratando de cruzar, ¿no? Entonces, como nos trasladamos de un lugar a otro, ¿no? Desde nuestra casa primero vamos a la escuela, después vamos a la escuela secundaria, después a la universidad. Y en cada nivel hay una variedad de comunidades discursivas que con sus lenguajes, sus convenciones, sus formas de argumentar, y tienen algunas claves que solamente quienes forman parte de ese contexto, como comentaba Karina, ¿no? De esta comunidad académica, solo quienes comparten esas claves pueden acceder a ellas y pueden comprenderlas. Entonces, la función de los profesores es justamente tener en cuenta que la escritura académica implica una dificultad mayor para un estudiante, y nosotros cuando nos enfrentamos a ese reto, es un reto realmente complejo. Por lo tanto, si tenemos en cuenta y pasamos a la siguiente diapositiva, esto constituye un gran desafío para el mundo universitario, porque la escritura académica, a diferencia de otro tipo de escritura, como puede ser la escritura creativa, tiene unas determinadas reglas, claves, que no son tan fáciles de adquirir ni de adivinar. En muchos casos, y lo comentamos siempre cuando tenemos algún taller de escritura académica, preguntamos, bueno, ustedes a lo largo de mucha gente, inclusive alumnos de doctorado o de máster, ¿no? O sea, que ya hicieron 4 años o 5 años de estudios universitarios. Y muchas veces le preguntamos, bueno, les dijeron que hagan una monografía. ¿Y alguien les dijo qué es una monografía? O les dijeron, por ejemplo, que hagan un ensayo. ¿Y alguien les dio las características del ensayo? ¿Cómo es el estilo? ¿Qué tipo de vocabulario tenían que utilizar? ¿Cómo tenían que citar? Y prácticamente el 90% o más de los alumnos dicen que no tuvieron ningún tipo de pautas, es decir, que se tuvieron que enfrentar a este desafío de escribir sin pautas, si acaso en algunos casos les daban un texto modelo. Entonces, claro, había que deducir de ese texto modelo, descifrarlo, cual jeroglífico, a ver cuáles eran esas características, para después poder reproducirlo en el propio trabajo académico. Pues, efectivamente, esto no puede ser así, ¿no? La alfabetización académica requiere que esas claves son responsabilidad de los profesores. Por eso es necesario reflexionar sobre esto y realizar también una recogida de los distintos géneros discursivos que se relacionan con distintas asignaturas, ¿no? Con distintas disciplinas, y poder entenderlos, comprenderlos y transmitirlos. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva que habla sobre
que es la alfabetización académica. Y esto es realmente la función y la responsabilidad de los profesores, ¿no? Este conjunto de nociones y de estrategias que se necesitan para participar en la cultura discursiva de las disciplinas. Y cada persona que inicia un proceso de formación universitaria debe conocerlas y dominarlas, ¿no? Para poder producir y analizar textos. Entonces, ¿cuál es la función de los profesores? Siguiente diapositiva, hacemos una que es quienes deben acompañar este proceso y retomando esta metáfora de Flower y de Higgins, no que, que los estudiantes no se queden detenidos en el umbral. Nosotros mismos, como escritores de un texto académico, muchas veces nos vemos en ese umbral y no nos atrevemos a cruzar por muchos motivos. Falta de tiempo, problemas de los enunció y los enumeró Karina, ¿no? Muchos problemas por los cuales no termina una tesis, pero muchas veces el problema real de la escritura de la tesis es que falta al tesista esas claves necesarias para escribir ese texto. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer, y pasamos a la siguiente diapositiva, es ¿qué es escribir? Esta pregunta es fundamental y nos la hicimos con el grupo Didactes y por eso elaboramos en el 2003 un modelo de escritura académica que es el llamado modelo Didactes, que se publicó en el 2003 en una revista, es de lectura libre, si se conectan en la Universidad Complutense, en la biblioteca de la Universidad Complutense, es la revista didáctica, si quieren después les puedo, en el chat les puedo indicar el enlace del modelo del 2003, que fue reescrito en el 2015. Entonces elaboramos un modelo porque lo que intentamos responder a esta pregunta es, en los modelos de escritura, algunos aparecen muy relacionados con aspectos psicológicos, ¿no? con estrategias cognitivas o metacognitivas, algunos relacionados con aspectos sociales, pero faltaba un modelo que integrase todas estas áreas de conocimiento. Por eso, en la siguiente diapositiva, tenemos una frase de André Petitjean, un lingüista, que para nosotros fue muy iluminadora, porque decía que la escritura realmente es un proceso complejo que requiere muchas estrategias para producir textos, y esto no es solamente dominio de la lingüística, sino que también hay que pensar en aspectos antropológicos, psicológicos, sociales, semióticos, y en el caso de los profesores, aspectos didácticos. Por lo tanto, la complejidad de la escritura no se explica solamente desde una perspectiva o desde una disciplina, sino que es preciso integrar otras disciplinas para comprenderla. Entonces, elaboramos un modelo, el llamado modelo Didactes, que en la siguiente diapositiva tienen una síntesis, que es un modelo para la producción de textos escritos que tiene un enfoque en tres puntos de vista básicos, un enfoque sociocognitivo, un enfoque pragmalingüístico y también un enfoque didáctico. Para realizar este modelo revisamos bibliografías, modelos, otras teorías, e intentamos integrar en nuestro modelo la dimensión cultural, social, individual. Yo no me quiero detener mucho en el modelo en sí, en estas tres dimensiones, que por eso les voy a dejar los enlaces, por si lo quieren leer y conocer en mayor profundidad. También les puedo dejar mi correo electrónico si se quieren comunicar, yo encantada. Pero sobre todo quería explicar las fases del modelo de escritura, que creo que es lo que más les puede ser útil a la hora de pensar y reflexionar en la escritura de una tesis. Entonces, les voy a contar muy rápidamente las tres fases del modelo, perdón, las tres dimensiones, y después paso a las fases. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, encontramos lo que se llama el primer círculo, que es la cultura. Entonces, en el primer círculo es este sistema de diálogos y de textos con hablas, estilos, concepciones, valores, ritos, que tienen una influencia enorme en la escritura. Dependiendo de la cultura donde nosotros estemos trabajando, va a haber unas convenciones diferentes y las tenemos que conocer e integrar a la hora de escribir. Si seguimos, se va, exacto, tienes que darle un poquito, gracias. Entonces, ¿a qué llamamos estas convenciones? Sistemas de escritura, reproducción del tiempo, tecnología, y entonces todo, sí, seguimos, todo esto va a, sí, seguimos un poco más.
va a estar englobado en lo que se llama este círculo de la cultura, que tiene que ver con las creencias, los valores, los ritos, las convenciones, géneros culturales, y aparece, si le das otra vez al círculo, grandes nombres como Bakhtin, Kristeva, Lotman o Debogrand y Dressler, que volveremos a este autor, a estos autores. Este círculo, el llamado círculo cultural, se completaría con el segundo círculo, que se verá en la segunda diapositiva, que es el círculo de la sociedad. En la sociedad también se va formando por distintos contextos, contexto cultural, contexto afectivo, contexto situacional, contexto físico. Todo esto también es fundamental, no es lo mismo escribir en lápiz que escribir con el ordenador. Ahora con la pandemia hemos descubierto nuevas formas de trabajar, ¿no? Teníamos que trabajar online, ya no podíamos trabajar con el papel. Inclusive ahora, en el caso de España, que hemos retomado las clases con distancia social, con mascarilla, etcétera, pero también tenemos que limitar enormemente el uso del papel. Todo esto también condiciona muchísimo el proceso de escritura. Ya tenemos que trabajar con móviles, con ordenadores. Entonces, todo esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir. Este sería el segundo círculo. Y pasando al tercer círculo, en algunos contextos todavía, pasando al tercer círculo, que es el círculo individual. Y aquí también este círculo se va a ir conformando con diferentes aspectos. Tenemos, por supuesto, la memoria, que es fundamental, pero también, además de la memoria, hay estrategias cognitivas, metacognitivas, motivación, emociones, que van a condicionar enormemente el trabajo escrito. No es lo mismo escribir una carta de amor que escribir una demanda o una instancia para el ayuntamiento, para la municipalidad, ¿no? Entonces, lógicamente, la motivación será otra, y esto condicionará mi proceso de escritura. Además, en la siguiente diapositiva vemos que para el texto producido relacionan varias competencias, competencias literarias, pero también competencias referenciales o enciclopédicas, competencias gramaticales, sociolingüísticas. Por supuesto, a la hora de escribir una tesis, tenemos que conocer aquello que sobre lo que vamos a investigar, pero también tenemos que conocer lo que llamamos el problema retórico, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Para quién escribe? Lo que comentaba Karina, ¿no? Esa comunidad universitaria que después la va a valorar y que si aprueban en mi defensa, voy a formar parte de esa comunidad. Bien, entonces ya en la siguiente diapositiva vamos al modelo completo, que es un modelo circular. Si observan, todos los círculos están compuestos por rayas discontinuas, porque cada uno de los círculos se relaciona entre sí. Es decir, la cultura se relaciona con la sociedad con el individuo, y el individuo con la cultura. Entonces, esta idea de que todos estos aspectos intervienen a la hora de escribir, es fundamental partir de esta idea a la hora de elaborar y pensar una estrategia de trabajo para enseñar. Pero también es fundamental pensar que la escritura es un proceso, y como tal podemos describir en una serie de etapas que guían ese proceso. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos un gráfico donde aparecen las distintas fases que componen el proceso de escritura según Didactés. En el primer modelo habíamos trabajado con cuatro fases. La primera fase de acceso al conocimiento, que es donde tomamos contacto con el tema y con el tipo de texto que vamos a escribir. La segunda fase, que es la planificación, donde elaboraremos índices, esquemas. La tercera fase es la producción, que generará un primer borrador. La cuarta fase es la revisión y la reescritura de ese borrador hasta alcanzar el texto definitivo. Pero observamos que para la actividad académica no es suficiente estas cuatro fases, porque efectivamente cuando elaboramos un texto académico, pensemos por ejemplo en un artículo, un ensayo, por supuesto una tesis doctoral, una tesis de licenciatura, generalmente vamos a tener que editarla, es decir, adecuar esta escritura a unas determinadas normas, una determinada forma de citar, una determinada forma de paginar, de colocar, de encuadernar. Esta es la fase de edición. Y también vamos a tener que presentarla y defenderla oralmente. Pensemos, por ejemplo, un artículo que vamos a escribir, que podrá ser parte de las actas de un congreso, pero habrá que presentarlo. Entonces tenemos también la fase de presentación y defensa oral. Por eso completamos el modelo, en el segundo momento, con este esquema.
con estas dos fases para las etapas del proceso de escritura. Entonces, muy brevemente voy a desarrollar estas fases. Y creo que sí que es interesante tener en cuenta, porque lo que suele ocurrir es que a la hora de escribir una tesis, muchas veces tenemos alguna idea o alguna idea, vana de aquello sobre lo que queremos trabajar, o es demasiado amplio el tema, pero quizás si vamos siguiendo estas fases, podemos por lo menos romper ese temor a la página en blanco, que suele ocurrir a todo aquel que empieza un trabajo, un texto, ¿no? Entonces, bueno, en la primera, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos la primera fase, que es acceso al conocimiento. Entonces, aquí, si tenemos en cuenta el modelo Didactés, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar decisiones. ¿De qué voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Y cómo lo voy a escribir? Entonces, lo primero que, cuando decidimos escribir un texto, vamos a activar conocimientos previos sobre el tema. Vamos a activar conocimientos previos también sobre el tipo de texto. Voy a escribir una tesis doctoral. Muy bien, entonces lo primero que tengo que saber, y fundamental, ¿qué es una tesis doctoral? ¿Qué características tiene? Es, como comentaba Karina, un género. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es su estilo? Entonces, lo debo conocer. ¿Cómo puedo conocer esto? Bueno, una de las formas fundamentales es leyendo modelos. Yo a todo el mundo que escribe una tesis le digo, primero lee, o por lo menos consulta, aunque no las leas todas en profundidad, varias tesis, porque eso te puede dar muchísimas pistas, muchísimas claves para tu propio trabajo escrito. Bien, en la siguiente diapositiva vemos que en la fase de acceso al conocimiento tenemos varias etapas, ¿no? Buscamos el tema. Es muy importante delimitar exactamente aquello sobre lo que voy a trabajar. También tengo que organizar la información que voy a recoger. Tengo que contextualizar, dependiendo de la universidad a la que voy a realizar mi trabajo, qué tipos de tema o de aspectos de un determinado tema puede interesar o no a mi director de tesis o al grupo de investigación sobre el cual quiero informarme más. Y bueno, elegir el género, en este caso está claro que es la tesis doctoral, ¿no? Pero esta fase es fundamental. Y, por ejemplo, otro aspecto importantísimo es cómo organizo la información. Yo he tardado mucho en escribir mi tesis, tardé 10 años, porque no tuve una beca de doctoral, entonces trabajaba, bueno, tenía la familia, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado. Yo a todo el mundo que inicia este camino, le aconsejo que, si es posible, pida una beca y le dedique 4 años, 3 años de su vida a la escritura. ¿Y por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, con organizar la información es algo tan importante y lleva tanto tiempo que muchas veces, cuando uno extiende tanto en el tiempo la escritura de un proyecto, cualquiera sea, en este caso la tesis, muchas veces no recuerda muchos artículos o libros que ha leído. A mí me ha pasado de volver a leer y después a la cuarta, quinta página, pero si esto yo ya lo leí. Bueno, esto es fundamental. Si hubiera tenido en cuenta estas fases, hubiera ganado mucho tiempo y muchos menos dolores de cabeza, porque organizar la información es fundamental. Entonces, para eso, una manera de recoger las citas, una manera de estructurar las consultas, es muy importante tenerlo en cuenta, porque este es una parte importantísima del trabajo de un doctorando, y se gana muchísimo tiempo si se tiene una sistematización de la búsqueda y recogida de información. Bueno, en la siguiente fase, que aparece en la otra diapositiva, es la planificación. Entonces, tengo que organizar mi texto de acuerdo con decisiones que he tomado. Ya sé qué voy a escribir, cómo, para qué, a quién. Y después, en la siguiente diapositiva, ya sabemos qué escribir y también cómo escribirlo. Por lo tanto, conozco el género y ya he organizado los conocimientos sobre el tema, las ideas principales y sobre las que se va a basar mi tesis. Bien, en la siguiente fase, que sería la fase de producción, es donde voy a redactar el primer borrador. Voy a tener en cuenta este índice,
Sí, gracias. Voy a tener en cuenta este índice que he elaborado en la fase anterior. Este texto no es el texto definitivo, porque tengo que pasar a la siguiente fase, que tiene que cumplir una serie de propiedades, no me voy a detener. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Tiene que tener coherencia, tiene que ser adecuado, tiene que tener una intencionalidad clara, tiene que hacer referencia a otros textos, por supuesto esto es fundamental en una tesis doctoral, ¿no? Hay que demostrar, formar parte de esta comunidad académica. Posteriormente pasamos a la fase de revisión y reescritura, que tengo que volver sobre el borrador, clarificarlo, evaluarlo, mejorar la redacción, y también esto requiere muchísimo tiempo. En la siguiente diapositiva se ve los procesos que se ponen en juego a la hora de revisar, ¿no? Vuelvo a trabajar el pensamiento, vuelvo a construir el conocimiento, inclusive en la revisión a veces puedo cambiar algunas cosas que pensaba que eran que era como debían ser y no son así, ¿no? Puedo mejorar lógicamente la redacción, y una vez que tengo este texto, ya paso a la siguiente fase, que es la edición, que es adecuar gráficamente el documento a la intención que se persigue. Esto es muy importante, tengo que tener en cuenta las normas de cada comunidad académica, las normas APA, otro tipo de normas, y en la siguiente diapositiva vemos, ¿no? Lo adecuamos a este formato, el formato, y finalmente llegamos a la presentación y defensa oral, que debe ser muy cuidada. Recordar que no podemos en una presentación o defensa oral tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que se trata de otra, de otro tipo de relación, no es una relación con texto escrito, entonces tengo que seleccionar muy bien los ejemplos, seleccionar aquello que voy a comentar, porque lo tengo que transmitir oralmente, y tengo que tener en cuenta quién es mi auditorio, que es un grupo, básicamente, ¿no? Un grupo de doctores que van a decidir sobre mi trabajo. Bueno, entonces, como ya me estoy pasando de tiempo, los aspectos, me queda una última diapositiva, y que los aspectos más importantes para tener en cuenta a la hora de la defensa es conocer las características de la actuación de comunicación. También a todos los alumnos les digo que vayan y observen cómo es una defensa de una tesis, fundamental, para planificar, estructurar, jerarquizar las ideas. Ser capaz de utilizar fuentes de información variadas, tipos de ejemplos variados, ilustrar muy bien aquello que se dice. Y sobre todo, esta situación de es fundamental haber pasado, por lo menos haber sido espectador de una defensa de tesis doctoral. Es fundamental conocer esa situación comunicativa. Y si se puede, en el mismo lugar donde uno va a defender la tesis, escuchar otra defensa, todavía muchísimo mejor, ¿no? Para apropiarse de ese escenario. Bueno, en la siguiente diapositiva la bibliografía, y encantada para resolver las dudas o preguntas que tengan. Espero no haberme pasado mucho, gracias. Excelente, Silvia, buenísimo. Bueno, la verdad que muy buena presentación, te agradezco mucho. Ya vamos a tener tiempo de conversar, porque hay varias preguntas que están haciendo llegar los asistentes a través del chat, así que bueno, le doy la palabra ahora a la tercera expositora y después conversaremos en la medida de que nos dé el tiempo. Vanina Muraro nos va a hablar de la soledad del tesista. Buenos días a todos. Gracias, Martín. Gracias a los organizadores del Congreso, a las dos compañeras de mesa y a todos los asistentes. Ellas tomaron cuestiones por ahí centrales, generales, ¿no? De la problemática con la que se enfrentan los maestrandos y los doctorandos. Yo en realidad tomé algo quizás más pequeñito, pero que me parece que colabora en esta dificultad de resolución del proceso de cursada de una maestría o un doctorado, que titulé justamente La soledad del tesista. Es paradójico, porque una tesis es una interlocución, ¿no? Es una interlocución con los desarrollos previos en ese mismo campo de saber.
no se trata de otra cosa, sino de un diálogo con desarrollos anteriores, contraposiciones, con lo que trabajaron otros autores, avances, propuestas. Entonces, evidentemente que no es un mensaje en una botella arrojado al océano, sino algo que nace de la interlocución con un campo, ¿no? Con una comunidad de colegas, ¿no? Y algunos colegas contemporáneos al tesista y otros, ¿no? Colegas que van a formar parte, ¿no? de los antecedentes de ese campo disciplinar que el tesista elija, ¿no? O donde el tesista se enrole. Sin embargo, una queja muy frecuente de los alumnos, ¿no? Yo hace más de una década que trabajo como tallerista en distintos cursos de posgrado, en el taller de tesina de la carrera de investigación, de la carrera de especialización, en el taller 1 al inicio del proceso, en el taller 4 al final de la escritura, y en un taller de escritura que damos en doctorado con Karina Sabio. Una de las quejas que insiste es la de cierta soledad del tesista. Que aún es más pronunciada esta queja entre los colegas, que son un montón, que vienen desde el exterior a formarse en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y que entonces están menos insertos que los colegas locales en la red social, ¿no? O en la red académica. Por supuesto, para aquellos que además son docentes de la casa, esto es menos pronunciado, pero así todo, hay mucha soledad en el proceso. Parte de esa soledad tiene que ver con que la escritura, evidentemente, como situaban las compañeras, no deja de ser un acto íntimo, no deja de escribirse en primera persona, sobre todo una tesis, pero después hay otras cuestiones que me parece que deberíamos tender a solucionar, desde las autoridades de esas maestrías, ¿no? Desde la docencia, y algunas cuestiones que bueno, que me permito recomendarle a los tesistas también. Parte de esa soledad tiene que ver con que muchas veces los talleres se orientan poco, como decían las colegas expositoras, orientan sobre el trabajo metodológico sin brindar por ahí algunos lineamientos de qué es una tesis, ¿no? Entonces, los alumnos van cambiando de tema a lo largo de los distintos talleres, van probando temas con los distintos talleristas, algunos no llegan a presentar, algunos encuentran inconsistencias entre el taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, ¿no? Y eso hace que ni siquiera todo el trayecto de la maestría esté orientado por un tema escogido, ¿no? Además, obviamente, hacer una tesis es un esfuerzo, hay que entregar monografías para el cumplimiento de cada materia. Muchas veces esas monografías no logran relacionarse con el tema del tesista, entonces terminan muchos alumnos los años de cursada con los cursos aprobados, con un montón de monografías que no tienen estrictamente que ver con su tema, o porque no habían elegido el tema a tiempo, o porque no lo pudieron vincular al tema, ¿no? Y eso los deja solos con la tarea de elaboración de la tesis, es decir, por fuera de la cursada, ¿no? En el taller 4 es una minoría la de aquellos alumnos que entregaron el plan de tesis, no la tesis, el plan. Es decir, que se van a quedar por fuera de la estructura de la maestría elaborando el plan. A eso se le suma que la tarea del consejero, la tarea del director, además de ser tareas gratuitas, por lo menos en nuestra universidad, ¿no? No es fácil conseguir consejero, no es fácil conseguir director, no es fácil que el consejero conteste los mails, no es fácil que el director conteste los mails, son profesores que están sobrecargados de trabajo, ¿no? Y bueno, me parece que esa es toda una dificultad que confluye en una soledad del tesista que queda frente a una tarea que puede ser titánica, frustrante,
trabajosa, ¿no? Y queda como resultado, ¿no? Muchas veces la interrupción de ese proceso. Alumnos que terminan con todas las materias aprobadas sin entregar la tesis, ¿no? Entonces, yo quería señalar, ¿no?, algunos problemas, ¿no?, de esta soledad. Por un lado, desde la soledad es muy difícil ubicar un área de vacancia, ¿no? Uno muy rápidamente puede creer que inventa la rueda y resulta que la rueda se inventó hace mucho. Es solo por la interlocución con otros que podemos situar que hay un campo de saber ahí, una laguna en el campo de saber, ¿no? Solamente en esa interlocución, ¿no? La soledad nos arroja, entonces, bueno, sí, tenemos internet, los buscadores, pero hay un montón de desarrollos bibliográficos que se nos van a perder, y además, el texto que se arrastra de taller a taller, en nuestra casa por lo menos, o como contaba Silvia su experiencia personal, en 10 años, se va tornando una especie de palincesto, ¿no? Que encima muchas veces el tesista se aquerenció con eso que escribió, pero que ya no lo representa, ¿no? Es difícil de desprenderse de ese texto, es difícil volver, es difícil leer el propio texto ya, porque es como un mantra, digo yo, ¿no?, que uno recitó y que no resulta ni siquiera legible para uno. Entonces mi idea era plantear algunas soluciones posibles, ¿no? Y entre ellas está esta, ¿no?, que celebro fuertemente, ¿no?, que en los congresos se le haga lugar a esta problemática, ¿no? Quizás deberíamos pensar, ¿no?, en ampliar ese espacio, que se le haga lugar a esta problemática y que se pueda reflexionar con otros campos disciplinares, como en esta ocasión, con gente de otras universidades, como hoy la tenemos a Silvia, de otros institutos, sobre esta problemática, y que además los congresos habitualmente, ¿no?, ahora estamos en una modalidad un poco reducida de este congreso, ¿no?, porque antes había un montón de mesas libres, ¿no? Si no, yo le digo a nuestros alumnos, le digo, la clase, la semana del congreso suspendemos el taller, porque ustedes lo que tienen que hacer es entrar en la página del congreso, fijarse qué docentes, qué colegas preparan un tema, van a hacer una presentación cercana al tema de ustedes, para ir a todas las mesas posibles, para trazar lazos, ¿no?, y establecer lazos entre pares, ¿no?, que me parece que es completamente necesario para poder escribir. Tener lazos interpares, ¿no?, intercambiar entre los pares que están en el mismo proceso, en procesos de investigación, con temas parecidos, ¿no?, que allí hay toda una riqueza bibliográfica, de soluciones que encontró otro colega, ¿no?, de intercambios que permiten, ¿no?, que esa tarea no se imposibilite. Entonces me parece que los congresos son una solución, y más mesas como estas, ¿no? Después las compañeras hablaban de otras cuestiones, ¿no?, cómo es esto que parece caer de maduro, y sin embargo yo también lo verifico, como contaba Silvia. No solo nos lanzamos a escribir una tesis muchas veces sin saber las exigencias de ese texto, sino sin haber leído otras tesis, ¿no? Es casi delirante pensar que uno podría, ¿no? Sería como que yo pusiera música de tango y quisiera bailar el tango sin haber visto ni siquiera nunca cómo se baila un tango, ¿no? Ni siquiera sin haber tomado una clase, ¿no? Eso lleva a la frustración, es bastante obvio. Tenemos que leer tesis, ¿no? Y no solo la tesis de Mé de Lacan en nuestra casa, ¿no?, o la del Estadio del Espejo, ¿no? Tenemos que leer tesis para poder escribir tesis, tenemos que consultar manuales, tenemos que adecuar manuales a nuestro campo disciplinar, sabiendo, como señalaba Karina, que eso es una simplificación, pero es un punto de partida también, ¿no? Otra herramienta son, para sentirnos menos solos, son las defensas, justamente, donde vemos el final del proceso, ¿no? Donde vemos ese final del proceso, son los cursos, los talleres,
las publicaciones propias del tesista, donde podemos dialogar, ¿no?, con otros. Yo aconsejo eso también, ¿no?, tratar de hacer presentaciones parciales de la investigación que el tesista va desarrollando, adecuar algún capítulo a las exigencias de alguna publicación. Tenemos algunas en la casa nuestra, ¿no?, como es la RUP, por ejemplo, que además no es temática, con lo cual uno puede ir probando, ¿no?, capítulos, ¿no?, para tener una devolución también de un jurado, ¿no?, de la revista, que diga, acá se entiende, acá no se entiende, esto faltaría, recomiendo, se acepta, ¿no?, y lograr algún tipo de diálogo, ¿no? Otra recomendación que doy, especialmente para aquellos que están insertos en la carrera académica, que son muchos de nuestros tesistas, es tratar de dialogar con las investigaciones UBASIT en curso, ¿no? Tratar de hacer un diálogo permanente, ¿no? E inclusive tomar ese capital, ¿no? Si un tesista está dentro de una cátedra que se está haciendo un UBASIT y toma una de las variables del UBASIT, que es un trabajo en el que UBASIT o PIDAE o el proyecto que fuera, ¿no?, hay más que el UBASIT, ¿no?, y tomar, ¿no?, una de las variables, ahí se está nutriendo de todo el trabajo de rastreo bibliográfico que está haciendo un equipo mucho más grande, ¿no? Es decir, pensar distintas estrategias para no quedarnos en esa soledad, sino en la cual el tesista tiene que hacer una elaboración, ¿no?, monumental, que nunca ha hecho, porque hasta ese momento la mayoría han escrito monografías a lo sumo, algún artículo un poco más largo, pero es un salto cualitativo, ¿no? Es un salto cualitativo sostener, por un lado, en el tiempo, una apuesta, como es un tema de tesis, ¿no? Yo digo que es un matrimonio de por lo menos 10 años, ¿no? No solo hasta que se cursa, se escribe, se publica, se defiende, se presenta, ¿no? Es mucho el tiempo que uno va a estar matrimoniado con ese tema, ¿no? Y lograr de esa manera algún cierto intercambio, ¿no? Esto me parece que tiene dos patas. Por un lado, salir de cierta pasividad, por ahí a las que nos malacostumbra la posición de alumnos, ¿no? Pensar que, yo no sé si un tesista es ya un alumno, si está en esa posición de recibir, ¿no? A veces dicen, me corrigieron esto, me dijeron que está bien, que está mal. Me parece que es, como nombraba Silvia, un punto de bisagra, ¿no? Están cruzando ahí un Rubicón, ¿no?, donde ya no están ni en posición de alumnos, ni en posición todavía de doctores o de magíster, de expertos, ¿no? Pero en ese paso me parece que es muy importante la compañía de otros colegas, ¿no? Directores, talleristas, consejeros y pares que están elaborando una tesis también. Por último, creo que hay algo de esta soledad, ¿no?, que es inherente al acto, ¿no? Que es inherente al acto, ¿no? Hoy estamos en la Facultad de Psicología, ¿no? Sabemos, ¿no?, que el acto es siempre en soledad y que, bueno, esto es realmente un acto ahí donde una operación simbólica va a atravesar, ¿no?, va a cambiar, ¿no?, implica un umbral, ya no vamos a ser más los mismos, ¿no? Porque si uno defiende su tesis, es muy lindo el verbo ahí, defender, justamente, ¿no?, logra terminar ese trabajo, defender su tesis, no solo uno recibe un título que no tenía antes, sino uno queda también transformado por esa experiencia, ¿no? Entonces hay una parte de esta soledad que es inherente a ese acto y que es inherente también a que si hemos encontrado esa pequeña área de vacancia que no había sido explorada, o por lo menos no había sido explorada bajo nuestra óptica hasta ese momento, bueno, estamos un poco solos en ese pequeñito campo de saber, por ahora, ¿no? Ya vendrán otros a, si la tesis hace cadena, ¿no?, y enlaza, otros a dialogar con nosotros, pero estamos un poco solos en esa producción. Pero sin olvidar que es un campo colaborativo,
y que tenemos que apelar a esa interlocución todo lo que podamos, ¿no? Activamente, en tanto alumnos y en tanto docentes, proponer todas las ofertas posibles para que esa interlocución facilite el proceso de escritura. Bueno, hasta acá me detengo, así podemos dar lugar a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Vanina. La verdad que me quedé pensando en esto último que decía Vanina. Estuve a propósito de la construcción de un texto, de un trabajo compartido con Vanina, también con Karina. Estuve releyendo algunos textos de Bachelard y de Bourdieu, y hablaban específicamente de esto, ¿no? De la importancia del aprendizaje, el aprendizaje lateral. Incluso Gastón Bachelard era como, le daba más importancia al valor del aprendizaje, de lo que se podía aprender de entre pares, que tenía más esperanza, decía Bachelard, de lo que se puede aprender entre pares que de lo que se puede aprender de los docentes, ¿no? Y hablaba eso en la formación de los futuros científicos, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas y tenemos un montón de colegas, amigos y conocidos. Yo en particular quiero saludar al maestro Héctor López, que nos acompaña, que la verdad que es un lujo, Héctor, que estés con nosotros. Te agradezco. Héctor, que ha sido jurado de un montón de tesis, director, jurado, bueno, la verdad que es una persona muy querida por todos nosotros. Y es un gusto que estés aquí, Héctor. Que aparte plantea ahí en el chat, planteó algunas cuestiones institucionales que a lo mejor después, si tienen ganas, podemos retomar, ¿no es cierto? Pero bueno, efectivamente, hablaba del contexto recién Vanina, cuando decía la que le suele aconsejar a los tesistas que se fijen en qué institución están y qué investigaciones están haciendo. Karina decía, bueno, hay que conocer. Se trata de un género, hay que conocer el género, es incorporar la palabra ajena, decía Karina. Y Silvia hablaba del contexto, de tener en cuenta el contexto, ¿no? Bueno, parece que en cada institución hay un contexto particular con los que hay que lidiar, y será, supongo yo, parte del trabajo del tesista saber lidiar con eso. En todo caso, está el debate ahí planteado. Hay algunas preguntas que me hizo llegar Rodrigo por el chat, que hicieron los colegas. Bueno, hay dos personas que preguntan lo mismo, si hay que pedir permiso para presenciar las defensas, porque justamente coincidieron prácticamente las tres expositoras, creo que Karina, creo que Silvia y Vanina de un modo directo, en que hay que ir a escuchar defensa, y conviene ir a escuchar una defensa. ¿Cómo no vamos a saber de qué se trata una defensa? Bueno, entiendo que en nuestra universidad pública, donde la defensa es un acto oral y público, bueno, justamente la respuesta ahí está, ¿no es cierto? Así que las tesis de doctorado, por lo menos, son defensas orales y públicas. Tengo entendida que la de maestría también. Sí. La UBA es una universidad pública, no hay que pedir permiso. No sé cómo será eso en las universidades privadas. O sea, cada institución, supongo, tiene sus condiciones, ¿no? Bueno, Karina, acá tengo algunas preguntas para Rodrigo, mirá haciendo llegar si aparecen otras. Yo acá tengo algunas que fui tomando. Karina, resuena fuerte esto que vos decís de la construcción de la escena enunciativa. La construcción de la escena enunciativa, la incorporación de la palabra ajena, hacer un tratamiento de la palabra ajena. No es una pregunta puntual, sino que hay como una especie de, entiendo yo, de, se subraya eso de tu presentación. No sé si tenés ganas de decir algo más respecto de la construcción de la escena enunciativa y el tratamiento de la palabra ajena o la incorporación de la palabra ajena. Bueno, te digo algo que te puedo contestar en este momento. Cuando escribimos, necesariamente, ¿no?, construimos escenas, ¿no?, y enunciativas, ¿no?, como te decía ahí. Necesariamente, no siempre somos conscientes de lo que estamos construyendo cuando escribimos, ¿no? Por eso una de las propuestas, esto que yo decía, trabajar en talleres de escritura o en espacios donde se pueda dialogar este tema con compañeros, compañeras, ¿no?, esto de colegas, el trabajo colaborativo, de repensar y revisar aquello que estamos escribiendo y qué es lo que estamos escribiendo y construyendo cuando lo hacemos, ¿no?
Una tesis, bueno, cuando hablamos, ¿no? El hablar es básicamente dialógico, ¿no? Todo el tiempo estamos atravesados, ¿no?, por discursos ajenos, pero en una tesis ponemos esto a dialogar, ¿no?, de manera claramente en el texto, ¿no?, a dialogar con autores, con autoras, con teorías, con, bueno, metodologías, depende, va a depender mucho de la tesis, y eso es lo que yo planteaba en un momento, que a veces uno, digamos, como lectora de tesis, se encuentra con tesis que tienen mucha dificultad en deslindar o despegar lo que uno dice, lo que el tesista o la tesista escribe, de lo que está citando, ¿no? Y entonces, para el lector, que un poco lo que hablábamos, que lo que planteaba Silvia, ¿no?, siempre tener en cuenta al otro, al lector o la lectora posible de esos materiales, le resulta muy complicado poder deslindar estas voces que se entrecruzan, ¿no? Y en una tesis es fundamental, porque de lo que se trata es de construir una voz propia, defender, como decíamos ahí, una propia idea o varias ideas, en función de, bueno, argumentaciones, en función de citas, en función de, bueno, entrevistas, lo que fuera el método que hayamos decidido, ¿no?, utilizar en nuestra tesis. Pero de lo que se trata es construir nuestra propia voz, y eso tiene que quedar muy en claro, ¿no? Por eso vos hablabas de la voz, incluso hablabas de la voz citante y la voz citada, como delimitar bien eso. Claro. Es muy complicado a veces, ¿no?, distinguir esas voces, y como yo decía, tiene que quedar muy en claro, y es muy difícil esto que plantea un poco Vanina, ¿no? Cuando uno escribe y escribe una tesis, bueno, en algún punto se transforma la posición de uno, ¿no? Cuando uno escribe en grado, en realidad reproduce, hace alguna lectura, pero cuando uno escribe una investigación, bueno, tiene que quedar muy clara cuál es la voz propia, ¿no?, en esos materiales. Y a veces, bueno, resulta muy complicado hacer ese pasaje. Bueno, por eso decía que entiendo yo, lo que veo a partir de los talleres en los que doy clases, digamos, en los que estoy, en los que participo, la importancia que tiene, ¿no?, trabajar puntualmente la escritura en esos espacios. Acá la gente, gracias Cari, acá la gente pregunta por un taller, si se dicta un taller de escritura. Bueno, Karina y Vanina dictan un taller de escritura que está abierto para maestrandos y doctorandos. Bueno, y en Madrid, si alguien está en Madrid, Silvia Agosto en la Universidad Complutense también dicta su taller de escritura, nos podrá explicar mejor ella. Les comento, a ver, acá otras preguntas que me han hecho llegar. Silvia, acá vos te preguntabas, decías que con el grupo Didactex se hicieron la pregunta ¿qué es escribir? Me hizo acordar a esa pregunta por la que empiezan a veces los filósofos, ¿viste? Que es ¿por qué? ¿Viste? O sea que no es una pregunta difícil, se empieza por una pregunta fácil y se llega a razonamientos complejos, ¿no? Se preguntaron ¿qué es escribir? Mirá qué pavada, ¿no?, podría decir uno. Y de ahí elaboraron un modelo que, como conversábamos el otro día, parece una nave espacial, por lo complejo, ¿no? Porque hablabas de un modelo, el modelo Didactex, que tiene tres dimensiones y fases, no recuerdo cuántas. Acá lo que preguntan es si podrías decir algo más de la dimensión cognitiva, la pragmalingüística y la didáctica. Es una pregunta respecto de tu presentación, Silvia. Ay, Silvia Agosto, no sé si estás escuchando, querida. Tuvimos, qué pena, tuvimos problemas de conexión con España, parece. Bueno, hay preguntas para Vanina. Paso a esas mientras esperemos que Silvia pueda reconectarse. Bueno, la soledad del tesista, hablabas de que la soledad Vanina, ¿no? Acá hay una pregunta, alguien pregunta si este tema de la soledad puede llevar a eso que vos llamás inventar la rueda. Y otra pregunta es, ¿cómo es? Acá alguien pregunta, ¿cómo se puede saber cuáles son los subacits que están en curso o los proyectos de investigación en curso en los cuales insertarse? Esas dos preguntas. Bueno, la segunda es más fácil, ¿no? Hay una página, ¿no? En la página de la universidad entran a la parte de investigaciones y ahí les tira todos los subacit, ¿no? Pueden mirar los subacit actuales y los subacit pasados, porque si hay algún tema que trabajó algún equipo, se pueden acercar porque ahí tienen como un tesoro,
¿no? Que es todo el trabajo bibliográfico, las publicaciones que hizo ese equipo, los informes de avance, los informes finales, todo ese trabajo que si no se transforma, como le gustaba decir a Lacan, en publicación, ¿no? Jugando con la idea de la pubel, de la basura, ¿no? Si no es letra muerta, si no lo vivificamos de algún modo, ¿no? Que es algo que es muy penoso, sino, ¿no? Las tesis dan muchísimo trabajo y uno a veces tiene la sensación de que van a ser leídas por algunos, nada más. Entonces me parece que tenemos, ahora que ya tenemos una cierta tradición, ¿no? Varios años de doctorado, de maestría, que hacer un círculo virtuoso con esas producciones, ¿no? Entonces sí, se puede consultar eso, además hay un instituto de investigación, con lo cual se puede recurrir a eso para saber qué UASIT se llevaron a cabo y qué UASIT se están llevando a cabo en este momento, qué otros proyectos. Me parece que sí, que corremos el riesgo todo el tiempo de inventar la rueda, de creer que hemos descubierto un problema y después cuando hacemos el trabajo en el estado del arte, nos damos cuenta que ese problema ya lo descubrieron otros, ya lo respondieron, ¿no? Que sí, que por eso es muy importante trabajar todo el tiempo en interlocución, ¿no? No solo con los docentes, ¿no? de los talleres, sino con los compañeros, sobre todo recomiendo eso, porque además el docente del taller, bueno, por ahí de algunos temas está al tanto y de otros no, ¿no? Es un superespecialista en todos los temas de todos los investigadores, imagínense, ¿no? Y a veces los compañeros que tienen, en esta cursada, en esta corte, por ejemplo, había varios investigadores trabajando el tema del cuerpo, ¿no? Bueno, entre ellos se podían aportar más bibliografía que la que les podíamos dar los talleristas, por ejemplo. Entonces sí, me parece que ese es un riesgo, ¿no? De trabajar en soledad. Bien. Bueno, mirá vos cómo eso resonó en una pregunta, ¿no? De la soledad con el tema de la invención de la rueda. Hay dos preguntas o tres que se agregan, que se las, supongo que para quien quiera, Vanina o Karina, porque Silvia parece que perdió la conexión, lamentablemente. De Matías, Laje, ¿son las investigaciones ahora un punto de partida en una investigación y ya no solo el pasaje al libro de una vida dedicada a un tema de investigación? ¿Cómo piensan este cambio de coordenadas? Bueno, esa es la pregunta que da Matías, ¿no? No sé si quieren que la lea de vuelta. Y también pregunta si hay algún material, algún texto que puedan recomendar como introductorio al tema del simposio de hoy. Bueno, si quieren contesto algo. Perdón, Daniel. No. Yo podría, me parece que vos lo vas a poder orientar más sobre la bibliografía. Yo le puedo contestar algo sobre la cuestión del punto de partida después. Respecto a bibliografía, lo que planteaba un poco... Ahora termino, mi amor. Respecto de la bibliografía, lo que les comentaba un poco, hay varios manuales en circulación que pueden encontrar en cualquier librería. Pero el problema es extrapolar lo que aparece en un manual, quizás para otras comunidades discursivas, a la comunidad discursiva en donde nos insertamos nosotros como tesistas. Y eso es un gran problema, por eso aparecen hay muchos manuales, por ejemplo, donde aparece como paradigma, digamos, de las ciencias duras, ¿no? las mal llamadas ciencias duras, respecto a la escritura, con impersonalizaciones, etcétera, etcétera, y de repente no, esto es imposible traspolar al campo discursivo en el que nos incluimos. Así que por eso digo, hay que tener un poco de cuidado. Hay muchos manuales de circulación y como les decía, muchos tienen que ver sobre investigaciones, no tanto sobre escritura puntualmente. Ahí mi hija participa también de la charla. Vani, ¿querés comentar de lo otro? No, agregar por ahí a lo que... Sí, me parece... Yo me resisto a pensar que sea un punto de partida la tesis. A mí me parece que pensarla como un punto de partida implica renunciar a un capital que ya tiene el tesista. El tesista tiene un capital ya y no puede empezar de cero. Y esto se los digo mucho, a veces, por ejemplo, les voy a contar algún ejemplo. Me acuerdo una vez un alumno que le preguntamos el tema y quería trabajar
las dificultades clínicas en los hijos de parejas homoparentales, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, bueno, ¿y qué inserción clínica tenés con respecto a esa problemática? No, en realidad ninguna, porque yo trabajo haciendo cámara Gesell en el juzgado de San Martín, donde toman conmigo el primer contacto aquellas niñas que denuncian haber sido abusadas, ¿no? Entonces yo me encontraba frente a una situación que era alguien que quería investigar algo de lo cual no tenía ninguna casuística y que estaba desdeñando una casuística súper precisa, preciosa, valiosísima de su práctica. Y lo que me decía esta persona era, ay no, pero ya de eso estoy saturado, ¿no? Quisiera empezar otra etapa. A mí me parece que la tesis no es una etapa nueva. Es una capitalización de los recursos que ya tiene el tesista, que tiene que recoger todo lo posible, los subacit por los que pasó, su tesis de grado en algunos casos, ahora que hay tesis de grado, ¿no? Yo soy jurado de tesis de grado y le digo, si este tema te interesa, podés seguir desarrollándolo en la maestría. Tiene que recoger su inserción institucional, su inserción clínica. No está bueno pensarlo como un partir de cero, sino como una capitalización del trabajo que ya uno viene realizando. Esa es mi apreciación. No sé si le contesto un poquito a Matías. Gracias, Vanina. Gracias, Karina. Muchas personas preguntan si esto va a estar disponible para verlo grabado, y efectivamente lo estamos grabando y en algún momento lo vamos a subir o bien al canal de YouTube de la facultad o bien a nuestras redes personales. No sabemos el lugar dónde, pero va a estar disponible, así que estén atentos los que estén interesados, ¿no? Estamos llegando al final. Yo lo que quiero subrayar, porque me parece fundamental, porque me parece que es lo que estuvo presente en las tres presentaciones, que abordaron temas distintos y desde distintas perspectivas, pero me parece realmente increíble pensar en la posibilidad de escribir una tesis sin tomarnos el trabajo de leer unas cuantas primero. Realmente no entiendo yo cómo se nos podría... Lo digo, no sé, porque alguna vez me encontré diciéndole esto a algún colega tesista que me pide asesoramiento. Del mismo modo, pienso esto, supónganse que no tesis, que quiero publicar un artículo en la revista X, me voy a procurar tener todos los números de la revista X, primero leer a ver cómo se publica ahí, y después voy a escribir mi artículo, ¿no? Me parece que es interesante eso. Me parece que está bueno ir a ver defensas, las tres han coincidido en conocer bien el contexto institucional, el contexto discursivo, el tipo de género. Me parece fundamental eso, ¿no es cierto? También me parece interesante el señalamiento de Vanina de que, una pregunta por lo menos, ¿no? ¿El maestrando o el doctorando que está haciendo la tesis es un alumno? Bueno... No sé si el tesista es un alumno, no sé cómo se llevan cada uno de ustedes con el concepto de alumno, pero en todo caso me parece interesante revisarlo a la luz de la responsabilidad que implica el acto de escribir, ¿no? Bueno, muchas gracias a las expositoras, muchas gracias a la Facultad de Psicología, muchas gracias a la doctora Karina Sabio, a la doctora Vanina Muraro, a la doctora Silvia Agosto, y los invito a todos a que se desmuteen, que es un verbo nuevo que surgió en esta cuarentena, desmutearse, para darles un aplauso a las expositoras. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.